Estamos emplazando al Estado para que restablezca las mesas de negociación. Si hay una buena respuesta, esto lo estaremos levantando hasta hoy mismo. De ser el caso contrario, pues posiblemente la siguiente semana estaremos empleando, aparte de esta estrategia, la toma total de lo que es el edificio del ayuntamiento. Entre esa actividad podemos emplazar también a que podamos hacer actividades alternas, como también lo otro de tomar casetas, entradas a las comunidades, a las localidades. Entonces, en el afán de llevar la situación tranquila, nunca alterando el orden y siempre apego al derecho, pues esa es nuestra petición, el restablecimiento de las mesas de negociación. ¿Cuál sería el llamado al gobierno y cuál sería el llamado a la ciudadanía? El llamado al gobierno es ya de que deje de estar simulando con lo que es la reforma, ya que los tiempos se le agotaron y no se van a poder concretar, y menos aquí en nuestro estado, por ser siempre un estado de resistencia. Y también la invitación al gobierno estatal a que se restablezca ya estas negociaciones, que no deben de ser negociaciones. Todo es apego a un derecho y el derecho corresponde al trabajador. Y por eso mismo invitamos a la ciudadanía a que comprenda nuestra situación de lucha, nuestra causa, que no solamente nuestro sector ha sido golpeteado y violentado, sino todos los sectores laborales están llegando estas 11 reformas a hacer el perjuicio a todos estos sectores laborales. ¿Algo más que quieras comentar, maestro? Pues seguiremos haciendo la resistencia, no solamente en estos momentos y por esta situación, también nos hacemos un pronunciamiento político, ya que la represión contra los normalistas, que no solamente se ha dado aquí en el estado, pues calificamos de una manera absurda, que en lugar de hacer una negociación en la manera de diálogo, llegamos a los momentos de represión. Y recordando que violencia aplica más violencia. Queremos ya la tranquilidad, el Estado requiere tranquilidad, la ciudadanía requiere tranquilidad y lo podemos lograr con el diálogo. Entonces queremos ese acercamiento, un restablecimiento de mesas y que las cosas fluyan de una manera positiva.